Muchas gracias. Bueno, yo prometí deportes de alto riesgo. Bueno, alto riesgo para mí, porque después yo les voy a mostrar que acá hay, pero hay niños. ¿Desde cuántas edades? Voy a saludar a Gonza. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pasaporte Aventura, voy a decir bien el nombre, porque yo ya te iba a decir la cuerda. La cuerda es la tirolesa que estamos viendo acá, que es la protagonista del móvil de hoy. Exacto. Pasaporte Aventura es la empresa que desarrolla este parque, que es la cuerda, Parque de Destrezas. Muy bien. ¿Desde qué edad te podés venir acá y tirar, por ejemplo? ¿A partir de los 3 años? Me estás dejando pegadísima. ¿A partir de los 3? Sí, a partir de los 3 ya pueden venir a tirarse, disfrutar de la aventura. Obviamente, no siempre que se animen. Claro. Porque una cosa es que vengan, tengan 3 años y no se animen. Otra cosa es que vengan, tengan 3 años y sí, me animo. Lo que hacemos generalmente es cuando vienen los chicos y se quieren tirar, se animan, pero no se animan solos, viajan con algún instructor. ¿Está? O siempre preferimos igual que o fomentamos que se animen a tirar solos. A tirarse solos. Y la cosa es que es ida y vuelta. Exacto. O sea, que te tenés que animar a ir, pero después tenés que volver. Exacto. Es doble la tirada. Vos volás hacia la isla y después volvés por otro cable. Son 2 tiradas de 120 metros cada una. Bien. Bueno, ya vamos a ver todo el sistema, porque lo que está bueno aclarar también para todos los padres que quieran venir con los niños es la máxima seguridad que tienen. Ya lo vamos a mostrar acá porque traje un extra, porque como yo no me voy a tirar, traje un extra. Ahora ya te lo voy a presentar, ya lo conoces. Pero eso está bueno que sepan, que es muy bueno. Ahí, mirá, ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo, sí. Ahí estamos viendo, recién pasó Guzmán, ahora pasó Octavio, ahora va a estar volando también Miguel. Así que yo vi a uno con la cabeza para abajo hace un rato, casi muero. Sí, pero eso es después de que te tiras 250 tiradas, recién ahí puedes intentar eso. Por ejemplo, al compañero de usted que se va a tirar, que sí. lo conocemos hace años también, no se va a tirar de cabeza. No, va a respetar las normas. Exacto, exacto. Antes de pasar a que yo les voy a mostrar acá al extra que me traje, yo quiero decir, tengo platea. Coco, atento. A ver. Coco, presta atención. ¿Sí? Tengo platea acá. Yo te voy a mostrar todas estas personas. Lo primero que me dijeron, Nadia, ¿qué me dijeron? Tu chiste fue el mejor. ¡Fue el mejor! ¡Llévala! ¡Los amo! ¡Qué lindo! ¿Está? Gané. Hoy, gracias. La verdad, los quiero mucho. Los invito al asado. Tu chiste fue el mejor. Así que, Coco, semana que viene. No, esto. No, ¿les pagué algo yo? ¡Viva Montelongo! ¡Viva Montelongo! Dicen, son de. ¡Qué divino! Del barrio de Montelongo. Claro que sí. Del barrio de Montelongo. No pagué nada, señor. Así que esmerate para la semana que viene. Bueno, voy a tratar. Bueno, y ahora sí. Venga, venga, venga el extra que me traje. ¿Pero qué dice, Juli? ¡Oh, Juli! Todo lo que tenés. Vení, bueno, vení. Que nos explique, Gonzo, un poco cómo es el tema de la seguridad, que estoy lleno de cuerdas, de cables, de todo. No lo queremos perder a Juli. ¿Qué pusiste? Bien, lo primero que lleva Juli es un casquito, ¿está? Para protegernos del cable. ¿Sí? Okay. Después lleva unos mosquetones de autoseguro, una polea, ¿tá? Que es la que va a rodar por arriba del cable. ¿Sí? Estos son cintas y son cabos. Y el arnés, todo el equipamiento que tiene Juli aguanta 22 kilonewton. O sea que estamos hablando de 2.200 kilos que está aguantando el equipamiento. Es una pluma. ¿Tá? La única importancia y cuidado que hay que tener con este equipamiento, que nosotros lo trabajamos acá con la gente, es que no pueden fumar. ¿Tá? ¿Por qué? Porque todo el equipamiento es de poliéster. Entonces, una brasita, una cosita claro. que ya dañe el equipo, ese equipamiento, por normativa de seguridad, hay que descartarlo y ya no lo podemos usar. ¿Tá? Ese es el cuidado que tenemos que tener acá. Bueno, perfecto. ¿Estás pronto vos? Estoy pronto. Lo que le quiero preguntar a Gonza es si hay alguna indicación particular para agarrarse, si hay que agarrarse de la cuerda, de qué lugar no se puede agarrar, por ejemplo. Bien, yo te lo voy a contar ahora en cámara, después Migue te lo va a contar arriba. ¿Tá? Pero sí, básicamente lo que va a hacer el instructor que está arriba es te coloca la polea, te posiciona. Una vez que te posiciona, te va a pedir las 2 manos agarradas de la cinta y la cuerda, ¿tá? Y volás como un carrito. ¿Sí? Este parque, la ventaja grande que tiene es que las 2 llegadas son armónicas. ¿Qué significa eso? Que llegás como una sedita, así. Aterrizás. Está haciendo mucha pregunta. Yo digo, ¿vos te arrepentiste? No, yo te iba a... Entró así, viste. Canchero.
pecho abierto, ¿viste? Ah. Canchero. Y de repente empiezo a preguntar las posiciones y no sé qué. ¿Vos la robaste? Es para que la gente sepa, para que esté informada de la seguridad que hay que llevar. Bueno, ¿vamos a la cancha? Nadia, yo le voy a pedir acá que me acompañe Gonza. Sí. Que haga el bailecito antes de arrancar, el bailecito de la suerte. Claro. Por si es el último baile, ¿no? Diego, bueno, escuchá, no. Cuando llegue... No, ver, lo que pasa a ver, es el que... baile. Pedíselo. Pará, dice que hagas el bailecito el antes. Lo que pasa es que antes de la escalera, porque la escalera está heavy. El bailecito. El bailecito antes. Lo hace arriba. El baile lo hace en la tarima. Ah, ok. Se agrandó. El baile de la suerte en la tarima. Bueno, me voy a acercar. Yo lo voy a acompañar hasta acá, Juli. Hasta el pie de la escalera. Lo banco hasta el pie de la escalera. Acá te espero. Subiendo, ya asegurado. Claro. Cosa que si Juli le pasa algo, tiene miedo, se tira hacia atrás y queda colgado ahí, no baja a ningún lado. Ah, o sea que se puede arrepentir hasta dentro de 3 minutos. Pa, y ahí no lo vemos, sí, el baile. Sí, no, menos. Sí. Una vez que ya está conectado, bueno, ya está. Para que yo me voy a correr a ver si puede llegar a tomarse. Ay, el bailecito. Déjame ver. El bailecito, ¿dónde nos vamos a ubicar? Ahí lo agarrás, Gaby. Ahí sí. Para hacer el bailecito. Bueno, Julián, podés hacer el bailecito. Lo que no se te va a ver mucho es la cara. Agárrate de la rama. Agárrate de la rama. De acá, Gaby, mira, si nos corremos un poquito para acá, lo agarramos a Juli. Un poquito más para acá, lo agarramos haciendo el bailecito. A ver, es ahora. Dale, vamos. Ahí va. Bueno, esperemos que... No va a ser el último igual. No, para nada. El last dance. La fe que le tenemos. Mira, ahí yo te voy relatando un poquito lo que está pasando ahí arriba. La verdad que Miguel, si se cayera nos haría buen rating, ¿eh? El cabo de seguridad que lleva. Juli está bajando el peso suyo a la polea. Ya tiene las dos manos agarradas. Bueno, se viene. Diego, relatalo, dale. Ah, claro, ahí tenés uno profesional. Es ahora. Pronto para el último baile. Ahí está Juli Pintos. Grabe en este momento. Dale la despedida. Ahí viene. De la televisión uruguaya. Listo. En el canal de la emoción. A rodar. Ahí va Juli. ¡Ah, Juli! ¡Ay, por arriba del agua! Y ahí está llegando a destino. Pronto para tocar tierra firme. ¡Sí! Llega sin caerse. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Juli! ¡Tremendo, Juli! ¡Tremendo! ¡Nadia! ¡Nadia! ¡Ahora Nadia! ¡Nadia! ¡Nadia! No hay chance alguna, gente. No. No, Nadia, la próxima salida es tuya. ¿Cómo no? Escucha, ya viste que funcionó, que no se cayó, que estuvo todo perfecto. No, precioso, buenísimo. Yo te digo una cosa. Si yo voy, porque esto es, vos vas, pero después hay vuelta también. ¿Hay que volver nadando? Yo me quedo allá, me tienen que llevar vivo de la casa de la pesca, me quedo allá enfrente. No hay chance alguna, a ver si lo entendemos. Nada, ¿cuántos fueron? 15 segundos. Los quiero mucho, pero no hay cero posibilidad. Yo me voy a quedar acá porque me voy a filmar con el celular la vuelta de Julián. Ahí está. Porque él ya llegó allá a tierra firme, pero ahora tiene que volver. Tiene que regresar. Así que yo me voy a quedar por acá y después les mando por el grupo de WhatsApp el videito con la vuelta a ver si hace baile acá cuando llega. Dale. Gracias, bueno. Nadia. Beso grande. Nos vemos luego. Beso. Hasta beso. El lunes. Chao, hasta el lunes. Felices Pascuas. Da para todo el Viernes Santo. Qué disparate. Da para todo. Qué, me transpiran las manos. A mí también. Qué lindas actividades.